así será mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesites. No olvides que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés, con quien estés, por donde estés. Tal vez así encuentres de nuevo un amor. Lo mágico, lo bello, el sentido de la vida. Decidemos a dónde fueron con el tiempo. Decime vos qué hago ahora con este infierno. Si ya no estás, si no vendrás, ¿dónde estarás? Y yo me voy. Vaya, no olvides de las cosas simples que vivimos. No olvides que siempre puedes contar conmigo. Aunque no esté, me acercaré a donde esté. Bajas imponente como la arteria de mi tierra, saciando la sed del desierto donde mi paisano te espera, con la esperanza verde del mayib y el jarillal. Tu voz resuena en las piedras como el grito del originario. Tu melodía blanca de las cumbres de mi cordillera eleva el alma del mestizo arriero, y a dúo con el viento cantan la canción del cielo, que hacen vibrar mis cuerdas y decir esto que siento. Viene bajando
esperanzas para crecer. Tierra desierta lo esperará, caricia tierna en mí será. Serán tus aguas canto de amor, sueño y misterio para mi voz. Y te cantaré, sangre en mi tierra, río Neuquén. Te verán pasar campos de luz. Este canto una brisa para volar. Si estás mirando con ojos cerrados y dentro de un torbellino mi melodía está. Aquí estoy yo solo con mi voz, trayendo la voz de mi pueblo en una canción. Sobran sueños, si este canto pudiera acariciar, si las palabras y las razones no alcanzan para traspasar los muros de soledad. Canción. Pero si buscas a tu alrededor, en algún pliegue del aire quedó mi alma. Aquí estoy yo.
sentido de inspiración. Pero si buscas a tu alrededor, en algún pliegue del aire quedó mi alma. En algún pliegue del aire quedó mi alma. En algún pliegue del aire quedó mi alma.
Bueno, muy agradecido de formar parte de este conjunto de personas que estamos colaborando con Artistas en Emergencia. Y bueno, quiero hablar un poco de mi trayectoria de como músico, mi madre, mi padre. Mi papá, un compositor de folclore, conocidísimo ahí en San Luis. Hay muchas bandas que cantan sus temas, muchos conjuntos de folclore. Y mi madre también cantaba en el coro, ¿no? Era la primera voz de un coro de San Luis. La verdad que lo influenció muchísimo en mí, el caudal de voz de mi madre, bellísimo, siempre que iba a la iglesia y escuchaba que todo el mundo se daba vuelta para escucharla porque tenía una voz muy angelical. Aún la tiene, gracias a Dios. Y bueno, en un principio el folclore, obviamente con Quillahuasi y Atahualpa Yupanqui, los Quillahuasi muy amigos de mi padre, muchas veces fueron a mi casa y compartimos asados y todo. Oscar Valle es muy amigo de mi padre en aquel tiempo. Y bueno, después me influenció mucho el bossa nova a través de mis hermanos. Y después yo incorporé Silvio Rodríguez y el primer disco que compré fue Vida de Charly García. También después compré Play the Game de Queen. Ahí ya me dio por tener una banda y bueno, esa influencia pop que existía en aquel tiempo de los 80. Fue muy, muy profundo, caló en lo hondo de mi corazón y obviamente los artistas locales más influyentes fueron Spinetta, Charly García y Fito Páez. Y bueno, acá estoy empezando este streaming con una canción que hicimos allá por el año 83, creo, 84, y ganamos un certamen a la canción con Luis Sánchez. Ganamos el primer concurso y el único, creo, que se hizo de la canción inédita en Centenario, con la canción Como Golondrinas. Y bueno, se las quiero regalar y tengo el privilegio de que me acompañe Luis en la voz y Claudio Verdún, el Zucu, en el bajo. Así que los voy a invitar para que estén con nosotros. Vamos con Como Golondrinas. Quiero que seas libre como el agua de un río y no verte esclavo como el agua de un lago. Miro al cielo una metáfora. Miro al cielo una metáfora. Río al niño otra metáfora. Observo un pájaro enjaulado. Evito metáforas. Porque mi deseo es comparar tu alma con golondrinas que buscan la primavera en cada estación. Y las alas me crecían. Volaba noche y día lleno de algarabía. Ya no existen los piedrazos, ya no existen los ni tramperas ni engaños. Ahora siento realidades sin ser castigado. Porque mi deseo es comparar a tu alma con dolor a esta ciudad. Pasado, nos llevan a recordar la senda del olvido. Tenemos que marcar. Miro al cielo una metáfora. Río al niño otra metáfora. Observo un pájaro enjaulado. Evito metáforas. Porque mi deseo es comparar a
tu alma con golondrinas que buscan la primavera en cada estación. Con golondrinas que buscan la primavera en cada estación. Muchas gracias. La música que formaba parte, bueno, ya lo dije, bueno, incorporamos mucha música afro en el último tiempo. La música rítmica, desde Peter Gabriel para adelante, bueno, fue importante para mí. Bueno, ese fue el paisaje sonoro de mi infancia, de mi juventud. Y bueno, yo no vivo de la música, pero económicamente, no materialmente, pero sí espiritualmente, porque bueno, me regaló muchísimos amigos, los más importantes de mi corazón. Desde mi generación, un amigazo del alma, con quien compuse alguna canción también que cantábamos con Radi, un amigo del alma y del corazón. Y bueno, y después Luis Sánchez, el primer amigo que tuve desde los 11 años, y Clavito. Creo que ahí se resumen los grandes amigos de mi alma. Bueno, y Marianito Seminara también, porque también nos hizo con la música, nos conectó. Eduardito Juárez, que está en Brasil. Y bueno, y todos los amigos de Ego, ¿no? Raulito Bartoli, Pablito Morales y bueno. La verdad que son los grandes amigos que me regaló la música. Y bueno, por eso que me merece todo el amor. Colandria está en el último disco que grabé con Twitty González en Buenos Aires y todos los músicos de él en el estudio de Alejandro Lerner, después del amor de Fito Páez. Y bueno, esperamos poderlo tocar el año que viene al disco en algún lugar con gente ya. Y bueno, ahí va, Damasco Landria. Thank you.
corazón. Como artista me debo al público y es un sentimiento de pertenencia importante, así que bueno, quiero comentarles que bueno, y con pocas cosas, pero lleno de corazón, de sentimientos y gente y de música y arte, así que pude componer muchas canciones. No reflexionando sobre la pandemia, ¿no? Porque eso creo que va a venir mucho después, porque siempre en el momento es difícil hablar de lo que pasa. Y fue una construcción de canciones inspiradas en un cierto distanciamiento y en una cierta, retiro espiritual, por así decir, ¿no? Lo que les voy a estar mostrando dentro de poco. Y bueno, quiero seguir con otra canción, le voy a decir a Claudio que me acompañe, este disco que produje con Diego Rapoport y con Jorge Ney y con Sebastián Gómez. La razón más bella
son. Muchas gracias. El arte del clown, que quería comentarles también de hace ya 15 años, que bueno, estoy muy, muy, muy contento de haber aprendido bastante bien ese arte. El arte que viene desde Chaplin, el cine mudo, todo ese arte del teatro de Conrado Villegas. Y hizo un poco de calor. O sea, la primera fue Krebs, que estaba con Joel, César, Cabeza, Joel Rosa, Luis Sánchez, Claudio y yo. Hicimos una banda y tocamos una sola vez en el club, en el viejo club, Centenario. Tuve el grupo Dios Lagarto, y bueno, después seguí como solista con César Esteves, Los Taninos del Casco. Y bueno, y ahora soy César Esteves y La Mochila del Peregrino, o César Esteves solo también, por momentos. Vamos con Diseño Espiritual de un Mundo Sin Dios. Gracias. Bueno, ahora para terminar voy a seguir interpretando la última canción, que se llama Sin todas las personas que tienen a alguien, un ser querido en el cielo y en el corazón, obviamente, así entre una y otra persona y los seres queridos, todo lo resuelve el amor y lo lleno de la misericordia y el amor de Dios. Así que bueno, bendiciones para todos y ahí va
Sin Alarmas. Esta canción está inspirada en la de Malvinas porque la numeración mía, por pedir prórroga, estaba en el medio de dos números que se hundieron en el Belgrano. Como para vanagloriarme ni nada, sino bueno, en memoria también de todos los caídos en Malvinas, Sin Alarma. Siento que con tu ser para hablarte sin salir. Siento que voy a estar un día frente a frente con tu ser. Lágrimas lo haré, ya tuve bastante con mi mundo. Y estuve en el barro más profundo. Y ahora es un hogar de adobe el corazón que habita mi alma y sin alarmas. Porque estás vos, tu amor me salva. Tantas balas en el Belgrano. Debiera haber estado ahí. Bendita prórroga que me salvó. Si no, no hubiera estado hoy aquí. Para estar así, lamentándolo. Y estuve en el barro más profundo. Y sin alarmas, porque estás vos, tu amor me salva. Muchas gracias a todos los que tienen que ver con esta oportunidad de tocar. De mucha gente querida, mi familia sobre todo, así que bueno, un saludo a todos en general, toda mi familia, hermano, en los momentos más duros, más difíciles, que sí que los pasamos y bueno, este es un momento muy duro y bueno, espero que podamos querernos un poquito más todos. Gracias por estar. Adiós.